pedir una disculpa si alguna compañera o algún compañero pensó que mi inasistencia a la plenaria a la que fui invitado, convocado con tiempo, bueno, en este caso a las tres plenarias, se debía a un malentendido, a un berrinche, que eso lo acostumbran los zacatecanos, los tabasqueños no. Narro. Lo digo por narro. Narro. Y no nada más alejado de la realidad que eso. Yo tuve un compromiso familiar de esos que, al menos para mí, pues es ineludible, y tuve que salir de la ciudad y avisé con tiempo que no iba a poder estar presente. De hecho, a quien le pido todavía doble disculpa es a Giovanna, porque a mí se me fueron las fechas y yo me había comprometido a estar con ellos. Y el día de la plenaria me doy cuenta y les dije como a las 10 u 11 de la mañana, dícenle que no estoy. Entonces, pues aquí no se trata de ningún malentendido, de teléfono descompuesto. Por el contrario, hay, como bien dijo Ricardo hace un rato, fluida comunicación entre nosotros. A lo mejor a veces yo me paso de institucional. A mí me gustaría estar todos los días platicando con todos ustedes y a veces no puedo hacerlo por razones de agenda, pero también pues yo prefiero jugar con el librito y cuando puedo pues recurro a los coordinadores o a las coordinadoras, en el caso del Verde a Manuel, a Sacil, a pesar de que me maltrató en tribuna el otro día, y a Giovanna y a Ricardo, reiterarme pues, que yo estoy a la disposición de ustedes.